Thursday, May 27, 1937, Lieutenant Lloyd Murdoch got up in a courtroom and shot John Liluohe 3 times. Over on the mainland, they call him a hero. Their only complaint against him is that he didn't kill the other 3 boys. Here in Hawaii, people know only fear. Fear of what could happen next. Hemos traído a mi hermano a esta cala, a esta playa que era su preferida. Mi hermano murió porque nunca pudo ignorar a aquellos que le pedían ayuda. Le acusaron de un delito que él no cometió. Fue asesinado a sangre fría sin tener la mínima posibilidad de defenderse. Aquellos que nos robaron esta isla, estas islas, no le dieron una oportunidad. Hace más de 150 años que el Capitán Cook llegó aquí. Pero la mayoría de los que le siguieron no han deshecho sus maletas. Y solo han abierto las puertas de sus casas a los de su misma casta. Y eso no es lo peor. Lo peor de todo es que están convencidos de que son nuestros amos. Y por eso creyeron en la culpabilidad de John Liluohe. Y por eso él está muerto. No le dejaron vivir en esta tierra. Por eso no le dejaremos aquí. Él amaba este océano. Y a él le entregamos. Y en él se quedará para siempre. Adiós, John. Esa es la madre de John Liluohe. Tú conoces mucho mejor que yo a los de la patrulla nocturna. ¿Podrás encontrar a 6 de confianza? Sí, más o menos. Que vigilen a Mike Romero, David Masuda y a Harry... ¿Qué más? Shigeru. Ah, sí. Quiero a los 3 vigilados día y noche. No me gustaría que los mataran antes del nuevo juicio. Que a donde vaya uno de ellos, vaya un policía, incluido el retrete. 3-2-3 a central. Adelante, 3-2-3. ¡Ah!
Thank you, Manuel. I'll do it. Lo que hizo Murdoch estuvo muy mal, pero la venganza de los nativos podría ser peor. Hasta ahora, los nativos nunca se han vengado. Soy el responsable, Harvey, y no puedo estarme de brazos cruzados esperando que arda la isla entera. Ni siquiera puedo garantizar la seguridad de Doris y Hester en su casa. Aquí sí. Por eso las he hecho venir. Oh, debe haber sido una misión dificilísima. Sí, Doris, como sabes, tiene mucho carácter. Es parte de su encanto. ¿Doris? ¡Ha venido Harvey! Hola, Harvey. ¿Has venido a ver a la prisionera? No estás prisionera. Puedes hacer lo que te plazca. Menos salir de aquí. Glenn te ha traído aquí por tu propio bien, Doris. Sin pedirme permiso. Te traigo los periódicos. Lloyd Murdoch solo tiene una posibilidad. Walter Berman. ¿El abogado de Washington? ¿Ese viejo? Su mente no ha envejecido. Y sigue siendo el mejor abogado criminalista. Ese genio debe ser muy caro. $25,000 más gastos pagados para él y su esposa. ¡Qué exageración! Le necesitas, Doris. Yo no le necesito. No he matado a nadie. No van a juzgarme. Cuanto antes se ponga en libertad a tu yerno, antes nos olvidarán los periódicos y podremos volver a los negocios. Serás tú el que tiene prisa, Harvey. Yo puedo esperar. Ya he esperado otras cosas muchas veces. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Pronto. Y nos olvidaremos de todo. Operadora, dígame. Al habla Harvey Koster. Quiero enviar un telegrama a Walter Berman, Washington. Berman. Aceptadas sus condiciones. Venga cuanto antes. Siempre abuso de su amabilidad, York. No, señor, no es cierto. De veras, señor, es un gran honor el que cuente usted conmigo. Es usted un buen amigo. No olvidaré sus palabras, señor. Le he traído del barco lo que me pidió, señor. Gracias. Gracias. Le he devuelto su llave y el candado al teniente Parker. Sí. Bien. Me revuelve el estómago el verle aquí, señor, se lo aseguro. ¿Sabe qué dicen en los Estados Unidos? Dicen, ¿por qué ha esperado tanto el teniente en disparar contra ese bastardo? Estamos lejos de los Estados Unidos. Desde luego que sí. Allí no hubiera tenido que visitarle en una prisión. Esos monos han hecho quedar a su esposa como una embustera y están libres como el viento. Me muero de calor. Aquí no hay ventanas por ninguna parte. Después de lo que hicieron, ¿quién será la próxima blanca que violen? ¿A qué hora dejó a esa chica en Waikiki aquella noche? No lo sé. Supongo que al amanecer. Esa enfermera nunca ha estado en Waikiki. Y usted la dejó plantada. Ella se fue del casino a las 9 porque usted ya no estaba. ¿Por qué no me dijo la verdad? Ya se lo dije. Le dije que había bebido mucho. Claro, y a lo mejor no podía distinguir a una mujer de otra. ¿Qué demonios significa eso? Dígamelo usted. Virginia Tierney dice que usted desapareció. ¿A dónde fue? No salí del casino. Puede preguntárselo a cualquiera. Se lo pregunto a usted. Plantó a su pareja. ¿Dónde estuvo? En el baile. En el baile del casino. ¿Del principio al final? Del principio al final. Creo que vuelve a mentir, Parker. No tengo por qué aguantarle. Si no me aguanta ahora, tendrá que hacerlo cuando vuelva con una orden. Y la verdad es que lo prefiero así. Estaré encantado de verle en comisaría. Usted gana. Hábleme de los Murdoch. ¿De los Murdoch? De Hester y Lloyd Murdoch. Lloyd, tío, somos compañeros de barco. Pero Hester no viaja en su barco. ¿Se han perdido juntos alguna vez? Lloyd es mi mejor amigo. Está hablando con un policía. Llevo muchos años viendo cómo se roban las esposas a los mejores amigos. Claro, entre los suyos. También ocurre en las mejores familias. Y apuesto a que de vez en cuando ocurre en la Marina. No ha contestado a mi pregunta. ¿Usted y Hester Murdoch han sido más que simples amigos?
Vaya a buscar esa orden. Cuando vuelva no será para interrogarle, teniente. Reconozco que no lo hace del todo mal. ¿Ha pegado alguna vez a algo que se defienda? Entierro de la víctima del crimen. Operadora, quisiera el teléfono de Tom Halejone. Sí, es abogado. Gracias. ¿Diga? ¿Es Tom Halejone? Sí, ¿quién llama? Es usted el abogado de John Liluoje, ¿verdad? Sí, ¿quién es usted? Señor Halejone, yo soy... ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Quién llama? ¿Quién es? ¿Quién llama? Diga, ¿quién es? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nadie le ha llamado. ¿Qué hace aquí el detenido? Usted ya no lleva este caso, Maddox. Cumpla con su obligación. Este hombre está acusado de asesinato. El almirante Landon se hace enteramente responsable del teniente Murdoch. Su teniente ha cometido un delito en Honolulu. Un delito grave. Ha asesinado a un hombre. Los responsables somos nosotros y no el almirante. Le he ordenado que se vaya. El teniente Murdoch será conducido a Pearl Harbor, donde permanecerá hasta que vaya al tribunal. Vamos, teniente. Que sea la última vez que me replica. Yo no permito que nadie me hable en ese tono. Y le diré otra cosa, Capitán Maddox. Usted no es el jefe de policía. El jefe de policía soy yo. He retirado la protección a esos tres chicos de la playa. Vuelva a ponérsela enseguida. Esos chicos necesitan protección. Mientras yo sea el jefe, no. Eso habrá que verlo, Len. No me asusta. Nunca me ha asustado. Le encomiendo otra misión. He dicho que le encomiendo otra misión. Se trata... de Walter Berman. Un famoso abogado. Llega mañana. Un tipo importante, pero ya es viejo. Necesitará escolta. Ya tiene policías en Aloha Tower. No. Hágalo usted. Hola, Marie. Hola, Kurt. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es verdad. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. No es cierto. Hoy no es muy buena la carne. ¿Te apetecen huevos? Sí. Las veces que he mirado esa puerta, aún no puedo creerlo. O si estuvo ayer en el campo y trajo un bacon muy bueno. ¿Te apetece? Claro, lo que sea. ¿A qué has vuelto? A verte. A saber cómo te va. ¿Y a darme la llave de tu casa, quizá? Tal vez. Para que todo siga igual que antes. No quiero lo de antes. Aquello no nos llevaba a ningún sitio. ¿Comprendes? Lo siento, Marie. Yo también. Por los dos. Pero más por ti, porque yo... ya encontré... a alguien. Adiós. Thank you.
Quédese. Verá, estoy buscando al señor Berman. Me envía el departamento de policía para escoltarle. Disculpe mi brusquedad, capitán. Solo trato de protegerle. Todo el mundo quiere hablar con él y él no sabe negarse. Ya estamos listos. ¿Usted es...? La señora Berman. Ya. Walter, este hombre es capitán de la policía. Ha venido para acompañarnos. Vaya, no se puede pedir una bienvenida mejor que esta. Encantado de conocerle, capitán. Lo mismo digo, señor Berman. Para mí es un honor. Siendo de un policía para un abogado, le aseguro que es un gran cumplido. Podemos irnos en cuanto ustedes quieran. Enviaré a recoger su equipaje. El mío está ahí. Perfecto. He puesto las reservas del hotel en el bolsillo interior de tu chaqueta y los billetes de vuelta en la maleta grande. Bien. Gracias. No acabo de creer que estemos en las Islas Hawái. Es tan emocionante visitar un sitio así. Me alegra que te haga ilusión. Por esa razón acepté el caso. Sé lo aburrido que debe resultarte pasarte la vida metida en un hotel un día y otro. Pero yo no me quejo, Walter. A veces lo prefiero. ¿Están listos? Cuando quiera, capitán. ¿Llevas las tabletas? En el bolsillo. Soy diabético, capitán, y gracias a mi mujer me mantengo en forma. Bien, estamos deseando desembarcar. Mi secretaria está de vacaciones. Su sustituta enferma. Y solo cuento con 3 personas, incluyéndome a mí, para resolverlo todo. Cada vez que sufro tensiones empieza el picor. Usted no se enfrenta a un cargo de violación. Ella... Pero mis clientes sí, y solo han conseguido un juicio nulo. Bien. Son inocentes, señor Murray. Tienen que dejarles limpios, si no, no conseguirán trabajo. ¿Cuándo será el nuevo juicio? Ahora me ocupo de un asesinato. Pues deje que se ocupe otro. Por ejemplo, Adams. Le necesito en el caso Murdo. ¿Qué tal dentro de 30 días? ¿45 días? Vamos, señor Murray, a usted no le hace falta prepararlo. Hoy es 9 de diciembre. ¿Qué tal el 24 de enero? Este no es un homicidio corriente. Usted es una persona inteligente. Póngase en mi lugar. He de profesar a un hombre claramente culpable de asesinato. La población de los Estados Unidos le quiere ver libre. Walter Berman ha venido para defenderle. Walter Berman. Pueden matar a esos 3 muchachos en cualquier momento. Lo siento, Tom. Lo primero es lo primero. A Tobo le llegará su momento. ¡Eso no es justo! Tienes razón. Parte de Philip Murray, el fiscal del caso. Seguramente será la transcripción del juicio de nulidad. Muchas gracias, capitán. Mira, Walter. Jamás he visto unas flores tan bonitas como estas. No parecen reales. Sobre todo a gente acostumbrada a duros inviernos. Pues son bien reales. Hay muchas cosas en estas islas capaces de asombrar. Espero tener tiempo de verlas. Procure encontrarlo. Cuando se hayan instalado, puedo darles un paseo por la isla. Gracias, es muy amable. Aquí Maddox, ¿hay algo? Todo tranquilo, capitán. Me voy a comer. De acuerdo, 323. ¿Estará en el Otis como siempre? En el Royal Hawaiian. No está mal. Esto es precioso, se mire en la dirección en que se mire. Uno parece estar viviendo un cuento de hadas. ¿Quieres que nos suban algo de comer? No, baja a comer y te distraerás un poco. Yo tengo mucho trabajo aquí. ¿Por qué no bajas conmigo? Gracias, pero prefiero quedarme.
Hola. Hola, capitán. Aquí hay sitio para los dos. Es usted muy amable. Gracias, capitán. Soy capitán durante mi trabajo, pero ahora no trabajo. Me llamo Kurt. Kurt. Muy bien, Kurt. Y yo, Lenor. Ya he oído a su marido. Lenor es un nombre bastante original. ¿Y cree que puede detenerme por eso? En este lugar, no. ¿Se alimenta siempre de orquídeas, capitán? Kurt. Siempre ponen orquídeas en el Mai Tai. Qué exótico. Creo que voy a tomar uno. Un Mai Tai para la señora. Si le gustan las orquídeas, está en el sitio ideal. Me encantan. Las encuentro tan etéreas. Tengo que acordarme de buscar esa palabra en el diccionario. Es usted muy sincero. ¿Quiere que le defina etéreo? No. Si yo busco la palabra, reviviré este momento. Creo que a Walter le gustaría esto. Solemos comer siempre en nuestra suite. Se pasa la vida rodeado de gente. Y yo intento que algún rato esté tranquilo. Su marido y yo luchamos en diferentes bandos. Yo me paso toda la vida metiendo gente entre rejas y él sacándolas. Envía historiales de Doris Ashley, stop. Lloyd Murdoch, stop. Almirante Glenn Landon, stop. Y capitán de fragata James Enders. Sí, ya lo tengo, señor. ¿Cuándo llegará este telegrama a Washington? Lo antes posible, señor. Bien, envíelo enseguida. ¿Y el importe? ¿Cómo? El importe. A la cuenta de Harvey Koster. Todo esto es casi pecaminoso, ¿no cree? A lo mejor es que lo está pasando bien. Sí. Es cierto. También es nuevo para mí. Nunca había estado aquí. Yo suelo beber whisky y no Mai Tais. Y siempre como solo. ¿Siempre, capitán? Siempre. Un momento. Un recuerdo. Etérea, ¿verdad? Sí. Hay demasiada calma. Ya verá cómo no dura. ¿Se ha enterado? El doctor Tremaine se marcha. Su mujer quiere regresar a los Estados Unidos. Por lo visto, su... Cometí un delito y falté a mi juramento. Me arriesgué a perder la licencia. Pude ir a la cárcel. Por poco voy a la cárcel por culpa de ese aborto. Frank, lo siento. Me prometiste esa vacante. En el quirófano, antes del aborto, juraste que me darías la próxima vacante. Y lo he intentado, pero todo el consejo se ha opuesto. Mientes. Vamos, cálmate. ¿Tienes miedo de que me oigan? Pues te aseguro que todo Honolulu me oirá. Le contaré a todo el mundo lo de esa Hester Ashley o como se llame. No te conviene hacerlo. Pienso pregonar a los cuatro vientos que la hija de Doris Ashley estaba embarazada de 3 meses, no de 33 días. ¿Y a quién van a creer? ¿A Howard Lansing o a Frank Puana? Tú me lo prometiste. Sal de aquí ahora mismo o haré que te lleve la policía. Si se te ocurre contar esto, tu carrera aquí habrá terminado. Haré que te expulsen de esta isla. Thank you.
¿Pero qué haces? Apágalo. Solo quiero fumar. Ahora no. ¿Se puede saber dónde diablos estamos? Estamos donde debemos estar. Conozco el sitio. Nada. Quizá estén en la cama. Ojalá estuviera yo. Escuchad. Sesos. Pon las manos en la espalda. Sube. Sube. Y ahora nos llevarás hasta los demás. Voy a leeros una cosa. Quiero confesar que violé y golpeé a Hester Murdoch cerca del casino la noche del 5 de septiembre. ¡No fuimos nosotros! Lo único que tienes que hacer es firmar. ¡Ni siquiera la tocamos! ¡Esto no es el juzgado! A mí no me vengas con cuentos. ¡Vete al infierno! Es tu última oportunidad. Será mejor que firmes. No le contestes. No le mires, David. Cierra los ojos. Te he dado una oportunidad. Y vas a firmar. Te lo prometo. ¿Por qué no te metes conmigo? No os preocupéis, hay para todos. Vamos. Vamos. Este para mí. ¿Tendré que hacerlo yo solo? ¡Basta! Por favor, basta. ¿Estás dispuesto a firmar? No fuimos nosotros. Por favor, basta. ¡Basta! No tenéis agallas. Oye, sería mejor soltarles. Date prisa. Thank you.
Están incendiando el cañaveral. ¿Por qué? Solo exprimimos la savia del fondo del tronco de las cañas de azúcar. Luego las quemamos para facilitar la cosecha y abaratarla. En cuanto el fuego se extingue, salen los cosechadores al campo con sus machetes. Luego llegan los cargadores. Ellos recogen la caña cosechada en fardos de 30 kilos y la llevan hasta la refinería. ¿Cuánto azúcar procesan? Oh, muchísimo. ¿Entonces cada vez que echo un terrón de azúcar en el café estoy metiendo dinero en su bolsillo? Si el azúcar es mío, sí. Usted debe de ser sin duda el industrial más importante entre San Francisco y Hong Kong. No, yo no diría tanto. ¿Y qué es lo que diría? Que no soy más que una persona con vista para los negocios. En otras palabras, es restar y sumar. Por lo que he visto hasta ahora, no creo que tenga que restar demasiado. Yo no soy el dueño de Honolulu. Pero no tiene socios. Nunca me ha gustado tener que pedir votos después de tomar una decisión. Sí, supongo que también existe gente así en el mundo. Empezando por Walter Berman. Usted tampoco se ha traído a ningún socio. Nunca me ha gustado viajar en multitud. Me alegro de que nos entendamos. Un último detalle. Mis honorarios. Ya nos pusimos de acuerdo. Pero aún no he cobrado. Aún no ha empezado. Empecé el día que recibí su telegrama, así que quisiera la mitad de esos 25.000 dólares ahora, si no le importa. Puede considerarlo una especie de adelanto, y a mí me sirve de incentivo. Un hombre como usted se siente desnudo sin su talonario. Use mi espalda como escritorio. No va a defenderme a mí, señor Berman. No estoy muy seguro de eso, señor Coste. Fíjate en esta playa, Lenor. Es un placer para la vista. Seguramente Dios pensó en algo muy parecido cuando creó el paraíso. ¿Qué opina usted, capitán? Creo que tendrá que consultar con alguien más experto en ese tema. Es usted un hombre cauto, capitán. Diga, ¿tiene mucha prisa? En estos momentos dispongo de tiempo. Bien, estupendo. Me gustaría sentarme un rato aquí, ¿sabe? Es mi última oportunidad para hacer novillos. ¿Qué les parece si vuelven a recogerme dentro de un rato, Bien. Magnífico. Por lo menos hace buen tiempo. Sí. Un día precioso, capitán. Capitán, eso nos lleva a donde empezamos. No hemos empezado nada. Atención, 3, no, 3, supongo 3, 2, que no. 3. Responda al central, por favor. Soy una mujer casada, capitán Maddox. Tranquilícese, eso no es nada nuevo. Perdone, no quería ofender. Me repondré. Creo que lo mejor será volver. No lo haga. Tendría que explicarle el motivo. Usted me hace sentir culpable. Eso no es culpa mía. Me gustaría que fuéramos sinceros el uno con el otro. No hay necesidad de acabar como enemigos. Tenía razón. Son etéreas. Lenor.
Atención 323. Adelante. Espérame. 323. Tenemos un código 2. Responda, por favor. 323, responda, por favor. Al habla Maddox. ¿Dónde están los otros dos? Arriba, están igual. ¿Quién les ha encontrado? Un granjero, Senso Fujito, en la carretera de Wailuku, junto a Kahaba. ¿Ha dicho algo? No, aún sigue inconsciente. Le he dado un sedante. A los otros también, para calmar el dolor. Seguirán inconscientes hasta mañana. Esta vez le creo, doctor. Ha cometido un grave error, capitán. No debía haberles quitado la protección. Vámonos, Jerry. Para su información, abogado, no fue el capitán Maddox quien les retiró la protección. Sea bienvenido, señor Berman. Cuento con usted para liquidar ese asunto antes de que el problema se agrave. Haré todo lo que esté en mi mano, almirante. Este asunto es una mancha para la Marina de los Estados Unidos. Nuestra academia forma líderes, no asesinos. No se trata de un crimen de los bajos fondos. El teniente Murdoch había perdido la cabeza. ¿Cuándo terminará este asunto? He movilizado a tanta gente que me siento como un guardia de tráfico. Quisiera recordarle una cosa. Un acusado de asesinato no suele tener a un almirante como carcelero ni a las bases del Pacífico como patio de ejercicio. Quiero que prohíba la entrada a esta base a todos los periodistas mientras yo esté defendiendo al teniente Murdoch. Y ahora me gustaría hablar con mi cliente. Tiene arresto domiciliario. El capitán Andrews le acompañará. Muy agradecido. No has vuelto a dirigirme la palabra desde nuestra discusión, por culpa del teléfono. No soy tu enemiga, Hester. He tratado de hacer lo mejor para ti. Para las dos. Dime algo. Solo quiero ayudarte. Bryce no me ha llamado. Ni una sola vez desde aquella noche. No puede. Es pronto. Tiene que esperar a que todo esto termine. Y terminará, Hester. No es ningún misterio, teniente. Usted disparó contra un hombre y le mató. ¿Por qué no me dice el motivo? Todo el mundo conoce el motivo. Violó a mi mujer. Él dijo que no. ¿Y usted a quién cree? ¿A mi mujer o a ese mono? Yo le creo a usted, teniente. Soy su abogado y estoy aquí para defenderle. Pero usted debe saber a lo que se enfrenta. Todo el mundo le vio matar a ese hombre y seguir disparándole cuando ya estaba muerto. Por lo tanto, nos va a resultar muy difícil conseguir la absolución. Procure no olvidarlo nunca, teniente. Confío en usted, señor Berman. Eso ayuda mucho al abogado. Verá, pienso invocar para su caso la ley no escrita. El derecho del marido, el deber de vengar el deshonor de su esposa. ¿Y eso es lícito para el tribunal? No,
Pero el jurado no es sordo y recordarán lo que oigan en la sala. Bien, ¿qué le parece? Lo que usted diga, señor Berman. Tengo suerte de tenerle como abogado. Espero que siga opinando lo mismo cuando termine el juicio. En cuanto a la ropa que lleva puesta, no quiero volvérsela a ver. Usted es oficial de Marina y llevará el uniforme de la Armada de los Estados Unidos. Quiero que se vista como si acudiera a que le condecoraran con la Medalla del Valor. Quiero que Palmer vigile esa zona del centro. Bien. Envíe a Harlow y a Shipley a vigilar al sinvergüenza de Jensen. Que interroguen a todo el mundo. Trabajadores y residentes. Bien. Maddox. Hola. Nos vamos. Quiero que hagáis un esfuerzo. Cualquier cosa que recordéis puede ser importante. Ayudadme, por favor. ¿Qué ropas llevaban? ¿Cómo iban vestidos? ¿Iban todos iguales? Mike. Estaba muy oscuro. Ya se lo ha dicho Harry. ¿Visteis el coche? Eso es importante. Puede que fuera un Essex. No lo sé. Mike. Puede que fuera un Buick del 26 o del 27. ¿Algún otro detalle? Cualquier cosa. Encubierta. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Uno dijo, a las 12 encubierta. Dijo, hay que estar a las 12 encubierta. Sí, ya me acuerdo. A las 12 hay que estar encubierta. Utilizaron sus cinturones. Enormes cinturones. El coche era un Buick del 29. El que me azotó a mí llevaba un tatuaje. ¿Qué tatuaje era? ¿Te acuerdas? Es importante.
Una gran serpiente. ¿Una cobra? Sí, sí. Una cobra. Estoy seguro de que eran marineros del Trumut. Sí, lo de la cubierta y el tatuaje. Pero no hay muchos marineros que tengan coche, capitán. Ve a Pearl Harbor y consigue la lista y fotos de la tripulación del Trumut. ¿Pero tendrán fotos? ¿No eres policía? Averígualo. Luego busca a Senso Fujito, el granjero. Quizá nos proporcione alguna pista. Llégate hasta Wailuku, donde Fujito encontró a los chicos. Sube a la loma y echa un vistazo. De acuerdo. Calma, no he terminado. Cuando vuelvas, pásate por el departamento de tráfico. Llévate el almuerzo. Quiero saber si algún marinero del Trublu tiene coche. Gracias, capitán. Aquí tiene lo que pidió, capitán. Todo el juicio desde el primer día hasta los disparos. Gracias. Perfecto. Quiero enseñaros algo, chicos. Los oficiales son el teniente Murdoch y el teniente Parker. ¿Reconocéis al marinero? Es él. Es uno de ellos. ¿Estáis seguros? No, estaba allí junto a Mike. Ojalá pudiera darle su merecido. Lo mismo digo. ¿Qué has encontrado? El coche está a nombre de Duane Leroy York. Es un artillero del True Blood de Macon, Georgia. Ya. ¿Has hablado con él? Lo más cerca que se llega de ese destructor es el puesto de patrulla del muelle. Órdenes del almirante. Él es el que ahora manda aquí. ¿Qué hay del granjero? Ya dijo todo lo que sabía en el hospital. Para eso podías haberte quedado. Pero entonces no hubiera encontrado esto. Estaba en la loma. No es de ninguno de los chicos del hospital. Ojalá supiera quién es WT. Quizá él nos lo diga. ¡Prisa! ¡Me espera una rubia! ¡Eh, amigo! ¡Lléveme! ¡Suba! ¿Hay sitio para dos más? Lo siento, nunca llevo a más de uno. Gracias, amigo. Forrest, aquí está el capitán Maddox, el responsable. ¿Sabe a qué he venido, Forrest? Sí, por algo de un interrogatorio, pero yo no he hecho nada malo, solo hacía autostop. Seguro. El encargado del almacén dice que es muy buen material. Es como el que lleváis vosotros. Tú y tus tres amigos secuestrasteis a esos chicos el sábado por la noche. No, eso no es cierto. Seguro que todos sois del True Blood, como el teniente Murdoch. ¿Aquella misión fue idea tuya? Oiga, le aseguro que no sé de qué me habla. Claro, puede que se le ocurriera a un oficial, a Bryce Parker. ¿Verdad que sí, Forrest? No, quiero decir que no había ningún oficial. ¿Entonces la idea fue solamente vuestra? Oiga, se equivoca. Les atasteis y les disteis con los cinturones. No, no es verdad. Ibais en el coche de Duane Leroy York. Oiga, de veras, yo... De veras. ¿Quién es WT? ¿Qué sé yo? ¿Es el que llevaba el tatuaje? Oiga, le juro que yo... ¿Me juras? Te lo voy a decir claramente. Esos tres chicos te han identificado por la foto del periódico y lo van a repetir ante el juez. Así que irás a la cárcel tú solito, tú con tus secretos. Y cuando salgas, si es que sales, serás demasiado viejo para acordarte. Estoy seguro de que el jurado te condenará a cadena perpetua. Espera un momento. Sí, señor. Se lo diré. Sí, señor. A sus órdenes. ¿
El capitán Enders dice que no pueden entrar. Hagan el favor de esperar en el coche hasta que él llegue. ¡Alto! Jack. Fin del camino, capitán. Esta vez no. Traigo orden de arresto para tres hombres. Duane Leroy York, Conrad Jensel y Wesley Trask. Se está refiriendo a personal de la Marina. Me estoy refiriendo a secuestradores, a indeseables que casi matan a correazos a tres chicos. Y ya estoy harto de sus reglas. Pearl Harbor no es un país extranjero. Acompáñenos al Trueblood, capitán. Póngame enseguida con el almirante. Maddox dice que cuatro marineros secuestraron y golpearon a esos nativos. Uno de ellos ha confesado. Me temo que aunque queramos, no podremos retenerle. Pero tampoco podemos dejar que el mundo piense que la marina está llena de delincuentes. Entrégueselos. Entregar personal de la marina a la policía es establecer un mal precedente. Para resolverlo, puedo darte una solución. Líbrate de ellos. Antes del juicio, ya les habrás expulsado por deshonorabilidad. Y mientras él sigue invadiendo mi territorio. Dijiste que anularías a Maddox, Harvey. Lo daba por hecho. Pero me aseguraré de que sea así. No volverá a molestarnos. Pase. Usted, quédese ahí. A la orden, señor. Manos atrás. Aquí les tiene. Recuerde, capitán. Los detenidos serán civiles. Eso no le exime, almirante. Eran marineros. No intente purificar este lugar deshaciéndose de estos tres hombres. Esto apesta, ¿sabe? Pero vamos a desinfectarlo. Se lo prometo. Coja a sus detenidos y váyase. Prepare los documentos de expulsión. Volveré. Vamos, Jack. Saquemos de aquí esta basura. Apártese. Haces que me sienta como nueva. Como si acabaras de inventarme. ¿Qué has hecho conmigo? Supongo que siempre he tenido miedo de vivir. Seguramente he sido la persona más protegida que ha existido. Mi padre y Walter eran amigos desde niños. Walter era soltero. Así que yo crecí con dos padres. Nadie en el mundo ha sido más feliz que yo. Hasta que hace unos 10 años, cuando mis padres murieron en un accidente, me sentí perdida. Por eso te casaste. Nos salvamos mutuamente, ¿no lo entiendes? No olvides nunca que yo estaba solo. Hasta que por fin te encontré. Te quiero. Recuerden esto, señores del jurado. John Liluoje no murió porque le confundieran con otra persona. Nada de eso. Lloyd Murdock no le mató por equivocación. Lloyd Murdock se propuso matar a John Liluoje. Por eso llevaba un arma y la trajo hasta esta sala. Apuntó deliberadamente contra John Liluoje y apretó el gatillo una y otra vez hasta que acabó con su vida. Gracias, señoría. Señor Berman, puede hacer su exposición inicial.
Señoría, la defensa quisiera pedir un favor a este tribunal. Si el tribunal accede, la defensa preferiría posponer su exposición inicial. El tribunal concede su petición a la defensa. Haremos una pausa hasta las dos. Entonces escucharemos su exposición. Señoría, lo siento, ha sido culpa mía. Uno cree que después de tantos años es capaz de expresarse claramente ante un tribunal. Verá, lo que yo quería solicitar era guardar mi exposición hasta que el Ministerio Público haya terminado con sus acusaciones. ¿Hasta que haya terminado? Si el tribunal me lo permite. ¿Quiere aproximarse al estrado? Sí, señoría. ¿Puede decirme qué se propone exactamente, señor Berman? Bueno, pues verá, señoría, se trata de algo muy sencillo. Como sabe, me espera una tarea muy dura. Y si hago ahora mi exposición inicial, me temo que lo único que podré hacer al final será repetirme. Opino que la mejor manera de ayudar a mi cliente es la de reservar mis cartas hasta el final del juicio. Bien, me parece lógico. Gracias, señoría. Señor Murray, si suspendemos la sesión ahora, ¿estará listo para comenzar su acusación cuando el tribunal vuelva a reunirse a las dos? Sí, desde luego, señoría. Se suspende la sesión hasta las dos en punto. Señora, quiero que a partir de las dos de esta tarde su hija esté presente en la sala hasta que termine este juicio. Mi hija es muy vulnerable, una criatura frágil. Sí. Es una condición que comparte con la mayoría de las criaturas de Dios sobre la tierra. Y recuerde que también es una joven con el corazón destrozado. El mundo entero la compadece y la vida de su marido está en juego. Así que quiero verla en esta sala todos los días, sin faltar uno, con expresión trágica y aspecto apenado. Imposible. No he recorrido medio mundo para perder este caso. Necesito a Hester Murdoch si quiero tener alguna posibilidad. Si no está aquí a las dos, abandonaré el caso y le diré a mi cliente y le diré al juez y le diré a la prensa que Doris Ashley es quien me obliga a dejar el caso. Capitán Maddox, ¿vio usted cómo el teniente Murdoch disparaba contra John Lilwoje y le mataba? Así es. ¿Dónde estaba cuando ocurrió el asesinato? Estaba de pie junto a aquella puerta. Vi cómo Murdoch se levantaba y sacaba una pistola. Luego se dirigió hacia él. ¿Qué ocurrió entonces? Ya era tarde. Empezó a disparar. ¿El teniente Murdoch empezó a disparar contra John Lilwoje? Exacto. Gracias, capitán. La defensa no va a interrogar al testigo. Señor Billing, ¿disparó usted el arma homicida para probarla? Sí, la disparé. ¿Coincidieron las marcas de la bala con las de las balas extraídas del cuerpo de John Lilwoje? Sí, coincidía. No tengo más preguntas. ¿Señor Berman? No voy a interrogar, señoría. Diga a este tribunal su nombre y profesión. Soy el sargento Jack Keller y pertenezco al cuerpo de policía de Honolulu. ¿Se hallaba usted en esta sala cuando el teniente Lloyd Murdoch disparó contra John Lilwoje y le mató? Sí, señor, así es. ¿A qué distancia se hallaba del lugar del crimen? Yo estaba allí. El capitán Maddox sujetó a Murdoch y yo le quité el arma. Gracias, sargento. ¿Interroga al testigo? No, señoría. Yo estaba en aquella mesa. De pronto vi a Jack, al sargento Keller y al capitán Maddox corriendo por la sala. Continúe. Bueno, el capitán Maddox sujetó a Murdoch, pero era tarde. Ya había disparado contra el acusado, John Lilwoje. ¿Qué hizo usted entonces? Mi compañero Roger y yo llevamos a Murdoch a una sala vacía hasta que el capitán Maddox vino a buscarle. Puede usted interrogar. La defensa no va a interrogar al testigo. El Ministerio Público ha concluido. Señor Berman, ¿estará preparado para hacer su intervención mañana a las 10? Desde luego, señoría. Thank you.
¿Puede concederme un momento, capitán? Uno de sus hombres me ha traído esta silla. Otro privilegio de hacerse viejo. Pero no compensa. Un día caluroso, ¿verdad? ¿Es una visita oficial? No, esto no tiene nada de oficial. Llegamos al final del juicio y me ha parecido correcto hacerle una visita de cortesía. ¿Por qué no dice la verdad? Ve, este pañuelo es mío. He visto uno parecido en la habitación que ocupa mi mujer en el hotel. Y digo yo, ¿para qué querrá una señora como Lenor un pañuelo de hombre? Además, lleva ciertas iniciales bordadas. Y no son las mías, sino las de usted. Estoy esperando que diga algo, capitán. ¿Visita de cortesía? Sigue haciendo calor. ¿Le importaría abrir una ventana? Estos días no hacía tanto calor. ¿Es corriente? No soy el hombre del tiempo, diga lo que quiere. Hay una mujer y dos hombres. La mujer está casada con uno de ellos, que no es usted. ¿Por qué no vamos al grano? ¡Deja a mi mujer en paz! Será mejor que baje la voz, alguien podría... No soy ningún anciano condenado a permanecer en una silla de ruedas, así que haga el favor de dejar a Lenor en paz. No pienso renunciar a ella. Tenga en cuenta que si no soy yo, será algún otro. ¿Qué se ha creído? ¿Que cualquier muerto de hambre puede quitármela? ¿Cree que voy a permitirlo? No pienso... No pienso... ¡Que venga alguien, rápido! Es aquí. Jack, llama a la señora Berman al hotel. Es su marido. Bien. ¿Había tenido alguna vez un coma diabético? No, nunca. ¿Por qué no vuelve en sí, doctor? Pues no lo sé. Le hemos dado un 50% de glucosa. Es lo que suele administrarse en un coma diabético. No podemos hacer más. Tiene el corazón bien. Y eso es buena señal. Lenor. Gracias a Dios que estás aquí. Mañana podrá acudir al juzgado, pero es mejor que pase aquí la noche. No me dejes, por favor. Estoy a tu lado, Walter. Te necesito. Se pondrá bien, capitán. La señora Bergman le da las gracias por todo. ¿Dónde está? Arriba con su marido. Se queda con él. Esto estaba ante su puerta. Me he pasado el día buscándole. No he parado en todo el día. Pues ya es hora de que pare. Le dije hace bastante tiempo que dejara este caso. No ha terminado. Para usted sí. ¿Se puede saber qué le ocurre? Yo siempre he confiado en usted. Le tenía por uno de los nuestros. ¿De los nuestros? ¿No querrá decir uno de nuestros criados? ¿Uno de esos que trabajan para usted? Por fin lo ha entendido. Claro que sí. Quien no lo entiende es usted. Esos son inocentes. Eso lo dirá el tribunal. El tribunal y usted. Me dijo que dejara a esos chicos y la verdad es que por poco lo hago. Pero eso se acabó. Yo no trabajo para usted, tengo mi trabajo. No tendría trabajo si no fuera por mí. Va a tener muchos más problemas de los que se imagina.
Usted también. Señor Berman, este tribunal escuchará su exposición final. Gracias, señoría. Caballeros del jurado, pertenezco al cuerpo de abogados desde hace 47 años. He practicado la abogacía en nuestra amada nación desde hace casi medio siglo, casi 50 años, y tengo el orgullo inmenso de que en todos estos años como abogado defensor nunca he titubeado y nunca he dudado. Soy el abogado de todas las víctimas de la injusticia, de tantos miles y miles puestos en la picota por las fuerzas del mal y de la corrupción. Durante mi vida he sido testigo de los más asombrosos cambios y he presenciado grandes descubrimientos. He visto cómo la máquina reemplazaba al hombre y el hombre superaba al pájaro volando junto al águila y al halcón. Pero en todos estos años, a pesar de tantos cambios, una institución ha permanecido constante, un mandamiento sigue inmutable, impenetrable a las conquistas y descubrimientos del hombre: la justicia. Y justicia es lo único que les pido, caballeros. Es lo único que les pide el teniente Murdoch. Justicia. Lloyd Murdoch nació en un pueblecito. Se educó en la verdad eterna y al llegar a la madurez eligió su camino. Y quiso servir a su patria. El sagrado recinto de la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis solo tiene un fin: educar a los oficiales y caballeros que defenderán a América de sus enemigos en alta mar. Oficiales y caballeros. Igual que nuestro teniente Lloyd Murdoch. El Ministerio Público ha hecho un gran trabajo, porque nos ha enseñado la pistola, el arma homicida, y ha demostrado de quién eran sus huellas. Incluso ha traído testigos que han identificado al hombre al que vieron disparar el arma. Lo que el Ministerio Público no ha hecho es hablarles de otro crimen que ocurrió aquí, en Honolulu: la violación, ocurrida la noche del pasado 5 de septiembre. Protesto, señoría. La defensa utiliza material provocativo y altamente perjudicial que no tiene relación con este caso. Señoría, todavía no se ha demostrado una relación, y con su venia lo demostraré dentro de un momento. Señoría, hay un hombre luchando por su vida. Yo sé que este tribunal le concederá una oportunidad. Protesta denegada. Prosiga, señor Berman. Gracias, señoría. La noche del pasado 5 de septiembre, la joven, inocente, confiada y alegre compañera, la feliz esposa de un oficial de la Marina americana, fue asaltada y violada por cuatro hombres. Arrastrada hasta un bosque, fue violada, poseída por cada uno de sus raptores. Y cuando ella se resistió, cuando intentó defenderse, la golpearon. Esos animales la golpearon sin tener ninguna consideración. ¡No es cierto! ¡Son inocentes! ¡Son inocentes! Reconozco que me he portado como una cobarde.
Por esa razón no había venido a visitaros hasta hoy. Pero no podía marcharme sin venir a veros. ¿De veras os encontráis bien? Sí, de veras. Daos la vuelta. Vamos, ya me habéis oído. Muchachos, vosotros no lo sabéis, pero en las últimas dos semanas ha tenido lugar un acontecimiento histórico. He tenido la suerte de ver cómo un jurado declaraba culpable de un crimen en este territorio a un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Y ayer oí a un juez sentenciar a ese mismo oficial a 10 años de cárcel. En la misma cárcel en que ingresarán los que os azotaron. Quiero que vosotros lleguéis a ser algo importante en esta vida. ¿Entendido? Porque si él puede conseguirlo, vosotros también podéis. Además, yo pienso volver para comprobarlo. Aloha. 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 Bien. ¿Y ustedes cuándo van a casarse? ¿Casarnos? Pues no sé. Claro. No pueden seguir comportándose toda la vida como dos corderitos enamorados. Es mi regalo. Mi regalo de compromiso para ustedes. El regalo también incluye un par de anillos. Se los traeré cuando vuelva otra vez para asistir a su boda. Gracias. ¿Dónde demonios está el ascensor? Hola, doctor. Ve a tomar un café, muchacho. Sí, señor. Y no tengas prisa. ¿Ha leído la prensa? El teniente ha salido bien librado. Y usted quizá tenga suerte. Yo no he hecho nada malo. Usted es un delincuente en libertad. Mintió en su declaración. Dije la verdad. Yo estaba allí y lo oí. Lo que usted le hizo a Hester Murdoch no fue un aborto terapéutico. Lo hubiera sabido. Y lo sabía, por eso mintió. Yo no mentí. Ella estaba embarazada de más de un mes. Acabo de ver a Lansing. Me lo ha confesado todo. Fue idea de él. La paciente era suya. Jack, averigua si Lansing está en el hospital. Sí, capitán. Usted no ha hablado con Lansing. Me ha engañado. Ajá. Oiga, Howard Lansing es el culpable. Él es el único responsable. Yo solo seguí sus órdenes. Cuando llegue aquí, ya veremos quién es el culpable. Murdoch, sentenciado a 10 años. Buenas noticias, Lenore. Tenemos pasajes para el transatlántico Lotus. Justo lo que yo quería, la mejor suite del barco. Haz el equipaje, zarpamos a las 3. ¿Hoy? Sí, a las 3 en punto. Hay que darse prisa. Te ayudaré. Espera. No sé a qué viene tanta prisa.
He terminado mi trabajo. El juez leyó la sentencia a Murdoch y el caso se ha cerrado. He conseguido el veredicto de homicidio involuntario para un asesino. No he ganado, pero no creo que nadie pueda decir que he perdido. ¿Pero por qué hemos de irnos con tantas prisas? ¿Vas a romper tu promesa? ¿Qué promesa? Cuando yo estaba en el hospital dijiste que volverías a casa conmigo. Si eso no es una promesa, es un compromiso. Un trato. Walter, te dije que quería hablar contigo. Hablemos. No es el momento más adecuado. Yo no lo he escogido, has sido tú. Has sacado los pasajes. Si no hablamos ahora, ¿cuándo podremos hablar? ¿Cuándo? Había oído hablar de esto, pero no creí que llegaría a verlo. Es tu día de suerte. Unidad 34. ¿Dónde diablos está Murray? Así que esto es Wingward. Llega tarde. No he podido llegar antes, Kurt. Me ha llamado Walter Berman. Quería despedirse de mí. Él y su esposa se van esta tarde. Embarcan en el transatlántico Lotus. Quiero colores suaves por todas partes. Tonos neutros y relajantes. Un azul claro, un gris azulado. Queremos ver a la señora Ashley. Dentro de poco celebraré unas reuniones íntimas. Y es posible que también algunas cenas. ¿Qué ocurre, Marisa? Señora Ashley, hemos venido con carácter oficial. La espero mañana a las 9. Muy bien. Esta invasión me ofende. No lo dudamos, señora. Y se trata de una invasión. Porque esto es territorio enemigo. Hoy va a tener motivos para ofenderse. Exijo que se vayan inmediatamente. Acabemos de una vez. Enséñele la orden. Muy bien. Pasen. Y ahora hablemos claramente. No tengo nada que hablar con usted. Con ninguno de ustedes. No diga bobadas. Hay un asunto pendiente, señora Ashley. Usted y yo lo vivimos desde el principio. Y ahora los dos lo resolveremos. Haga el favor de decir a la señora Murdo que baje. Kurt, tenga en cuenta en dónde estamos. Tenemos un taquígrafo oficial porque esto es una investigación criminal. ¿La ha avisado? Pase, señora Murdo. No tiene derecho. Nadie tiene derecho a nada, excepto usted, Harvey Koster y la Marina Americana. Dinero y poder. Soy inocente. Y además seguro que está convencida. Toda la vida ha creído que lo justo era hacer su santa voluntad, por encima de todo, sin que nadie se lo impidiera. Han creado este territorio y se han figurado que les pertenecía junto con sus habitantes. Lo han creído y aún lo creen. Pero se acabó. No se puede asesinar, ni azotar a la gente. Ni se puede tratar a los seres humanos como si no lo fueran. Y eso es lo que han estado haciendo desde que robaron estas tierras a sus primeros habitantes. El que su abuelo llegara hasta aquí en un barco hace 80 años no la convierte en una diosa. Eso pasó a la historia. Y usted también. Su hija estaba de 3 meses. Tengo las confesiones del doctor Lansing y del doctor Puana. Así que ya podemos demostrar que esos chicos no violaron a su hija. Alguien la convenció para que mintiera y no fue su marido. Solo queda usted. No. Sí. Dígaselo, Phil. Señora Ashley, se la acusa de cohecho de perjurio. Eso significa que usted influyó para que alguien mintiera bajo juramento. En segundo lugar, se la acusa de conspirar contra la justicia. Y por último, de haber cometido usted misma perjurio. Señora Murdoch,
Usted mintió bajo juramento, ha cometido perjurio y también se le acusa de haber conspirado contra la justicia. Señora Murdoch, creo que desea terminar lo que empezó a decir ante el tribunal. ¿Quién la golpeó? El muchacho que la llevó al hospital seguramente le salvó la vida y a cambio le mataron. Y el verdadero culpable sigue libre. Los otros tres chicos también estuvieron a punto de morir, gracias a la leal tripulación de su marido. Fue Bryce Parker. Bryce era el padre de mi hijo muerto. Ya. Las dos quedan detenidas. Estos agentes las escoltarán. Vayan a buscar sus cosas. Detén a Bryce Parker por agresión con agravante. Ve a Pearl Harbor con un par de hombres y espósale. ¿Usted no viene? Haz lo que te he dicho. Hasta luego, Phil. Walter Berman y Lenor Berman. Camarotes 23 y 24. Ah, no.